tal? Soy el doctor Mario Alberto Méndez, soy médico adscrito al turno matutino del Hospital General de Zamora. Bienvenida. Doctor, que nos hable de la atención a urgencias que se está brindando en esta temporada que incrementan pues todo tipo de incidentes. Fíjate que cabe recordar que tenemos un equipo muy preparado del turno matutino. Contamos con aproximadamente 6 profesionales donde tenemos, bueno, la disponibilidad y las ganas de poder atender a, pues, a toda esta gente que va llegando derechohabiente y no derechohabiente. Están llegando cada vez, siguen llegando patologías de las vías respiratorias, algunas patologías gastrointestinales. Comentaba el compañero pues que los politraumatizados, policontundidos, pues sigue llegando, ¿no? Como que nos hace falta esa cultura en los zamoranos para poder prevenir las cosas también, sobre todo por los accidentes, ¿no? Estamos viendo con mayor frecuencia también que hay un uso exagerado en los condimentos, en las grasas, los irritantes, bebidas alcohólicas, y pues en estas temporadas se dispara más las llamadas úlceras gástricas, duodenales, hepatopatías alcohólicas, y bueno, pues esto desencadena que va a haber una complicación. Poca gente a veces piensa que no hay el interés en prevenir las enfermedades y cuidarse, pues no, pero bueno, ahí en el servicio estamos llegando a ver desde cuadros crónicos como cirrosis hepáticas, alcohólicos nutricionales, hasta un cuadro de gastropatía erosiva, ¿no? Entonces, pues ese es el tipo de patología que sigue llegando ahí.